tenemos un problema de empleo claro, 34% de trabajo informal, 34% de la gente que trabaja no tiene recibo de sueldo, no tiene trabajo formal, y ha aumentado fuertemente también en los últimos años los despidos, las dificultades en el empleo, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Diría que sin duda hemos subido 2 escalones respecto del 2001, del 2003, pero estamos trabados, estamos complicados, como planteaba recién Ricardo, y esto nos obliga a hacer otras políticas en los próximos años. ¿Cómo se trabajaría entonces? ¿Cómo se piensa actuar en base a esta situación? Nosotros tenemos que encarar políticas de segunda generación, diría otro tipo de políticas sociales, lo venimos conversando fuertemente con Joaquín y con todo el equipo del Frente Renovador. Lo primero que hay que hacer es crear el derecho al primer empleo en la Argentina, que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva durante 2 años para poder sostenerse, para poder fomentar que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral. Hay que ir un cambio a la escuela secundaria, ir al sistema dual en la escuela secundaria, para que un chico en los 2 últimos años, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantía, las 2 cosas a la vez, puede ir integrándose. Hay un gran tema con el tema de la droga, el aumento de venta de droga no es solo un problema de adicción hoy, no es solo un problema de salud, sino de unidad económica. El que vende droga gana más que el que trabaja, hay que cortar la venta de droga. Nosotros estamos trabajando con la idea de generar un nuevo mecanismo, una unidad especial de combate a la venta de droga. Hay un serio problema con el tema del crédito. Hoy una persona que no va o no accede a un banco termina tomando crédito al 150% o al 200% anual con fotocopia del DNI y vive endeudado, y entonces el carpintero vendiendo una sierra circular nunca puede acceder, o la señora que cose ropa en su casa tampoco. Hay que masificar el crédito y sobre todo pensar un proceso de descentralización. Hoy el 70% de los recursos lo tiene la nación, el 23% de las provincias y solo el 7% de los municipios. Hay que descentralizar. Todo esto llamaría políticas de segunda generación. Política de primera generación es asistencia alimentaria, contención. Eso se ha hecho en Argentina, mejor o peor, hay una red, con mucho problema, pero hay una red. Hay que ir a política de segunda generación y creo fuertemente que hay mucho para encarar en los próximos años y que si lo hacemos bien, en serio vamos a dar vuelta a la realidad social. Bueno, el municipio ha venido trabajando mucho, el municipio capitalino acá en Salta, de hecho ha creado áreas específicas para tratar de paliar esta situación de políticas sociales como el área de la diversidad, el trabajo en adicciones. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, me queda claro que el municipio ha venido trabajando en los últimos tiempos mucho, la provincia ha descentralizado, que se han encarado acciones, lo he seguido. Mi impresión es que tenemos un gran desafío para los próximos años, darle escala. Hay mucho programa y muchas acciones que se están encarando, pero nosotros tenemos que dar un salto de escala. Salto de escala quiere decir, si tenemos 1,5 millones de jóvenes excluidos y tenemos programas para 100,000, sin duda los programas pueden ser buenos, pero tenemos que llegar a 1,5 millones. O si tenemos 4 millones de personas que no acceden a crédito y solo le damos crédito a 200,000, tenemos un desafío de escala en los próximos años y de enfoque. Y mucho de eso va a tener que ver con un gobierno nacional que cambie el esquema, que descentralice y que acompañe.